A propósito de los Pandora Papers y del feminismo que hace poco he comenzado a explorar y que cada día considero más y más válido, hoy les voy a contar quién fue Pandora, qué es la jarra o la caja de Pandora y qué relación tiene este mito con los Pandora Papers. Vamos primero a ver quién fue Pandora y cuál fue el lío que armó esta mujer como para que hayan bautizado con su nombre a uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia. Pandora es una figura de la mitología griega. Fue la primera mujer como Eva en la Biblia, pero a ella Zeus le asignó una tarea espantosa. Zeus es el máximo de todos los dioses griegos, es el que gobierna el Olimpo, y el Olimpo es el sitio donde viven los dioses, y Zeus es como el papá de todos los dioses griegos. Pero es que los dioses griegos no se comportaban como el dios que nosotros conocemos. Primero, que no era uno solo, eran muchos y distintos dioses, y cada uno tenía una tarea o misión específica. Entre ellos había odios y amores, intrigas que a veces eran unos novelones igualitos a los que vemos hoy en la televisión. En el Olimpo también había unos dioses poderosos que se llamaban titanes. Inicialmente hubo 12 y uno de ellos, que se llamaba Prometeo, era amigo de los mortales y se robó el fuego de los dioses para darlo a los hombres, de manera que estos lo usaran para mejorar su forma de vida. Pero eso no le gustó ni un poquito a Zeus, que no se quedó contento con castigar al titán, sino que también se ideó un castigo terrible para toda la humanidad. Fue cuando ordenó a Hefesto, el dios del fuego, que creara una mujer inmortal, y este creó a la diosa Pandora. Cada uno de los dioses le fue dando cualidades a esta primera mujer, a Pandora. Pero si bien Zeus ordenó después crear a la diosa Afrodita, muy linda, coqueta y con una gran sensualidad para agradar a los hombres, o a Palas Atenea, que la dotó de una gran sabiduría, de conocimiento y erudición, en cambio ordenó a Hermes, el mensajero de los dioses, para que llenara el corazón de Pandora con mentiras, fraudes y un gran poder de seducción. La idea era crear una calamidad hermosa, pero muy destructiva, que fuera un regalo que todos los hombres desearan, pero que cuando lo recibieran los deprimiera y los llenara de desazón y desgracias. Vaya castigo, como las drogas. Fue así como cada uno de los dioses, por orden de Zeus, fue dotando a Pandora de cualidades como la belleza, la gracia, la persuasión y todas las habilidades necesarias para fraguar el engaño y el fraude. Lo que buscaba Zeus, el padre de los dioses, era un instrumento para castigar a la raza humana. Por eso ordenó forjarla tan perfecta. En ese entonces existía una jarra que contenía todos los males del mundo. Cuando Pandora la vio y supo lo que tenía adentro, al estar su corazón lleno de engaño y odio, la abrió para que toda esa maldad se regara por la tierra. El problema fue que después de abrir la jarra no la podía cerrar. Fue muy difícil, y cuando finalmente pudo hacerlo, lo único que quedó adentro de la jarra fue la esperanza, que es el único bien que le quedó a los seres humanos. Afortunadamente quedó al menos uno. Por eso es que se dice que la esperanza es lo último que se pierde. Pero los seres humanos desesperan con mucha facilidad y a veces pierden hasta la esperanza, por lo que no les queda nada. Es por ello que Pandora representa en el Olimpo la destrucción, la desgracia y la ruina de la humanidad, lo mismo que Eva en la Biblia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué les hablo de la jarra de Pandora cuando antes posiblemente habían escuchado decir sobre la caja de Pandora? Pues la realidad es que el mito se refiere a una jarra. Es más, las traducciones literales de la Teogonía de Hesíodo se refieren a una tinaja que hasta debió
ser de barro. Lo que ocurrió es que a pesar de que la primera de las más famosas representaciones de Pandora fue la Eva Prima Pandora del pintor Jan Kozan el Viejo, que es una obra preciosa, no es de las más conocidas, pero es espectacular. Está en el Museo del Louvre de París. Data de 1550 y es el primer gran desnudo del arte francés. Allí Pandora aparece con una jarra, pero en adelante sin saber ni cómo ni por qué, los pintores fueron reemplazando la jarra por una caja. O sea que el cambio fue por el capricho de algún artista que los demás siguieron imitando. Bueno, pero ¿qué tiene que ver este mito de Pandora con el escándalo que se acaba de revelar? ¡Pues todo! Recordemos que Pandora abre la jarra, la tinaja o la caja, como ustedes prefieran llamarla, y deja escapar los males del mundo. ¿Y cuál es el peor de todos los males que existe hoy? Pues no es otro que la corrupción, porque por culpa de esta putrefacción de la sociedad es que los seres humanos sufren de hambre, desnutrición, falta de educación, pésima o ninguna atención en salud. Mientras muchos de los más poderosos de las naciones se roban el dinero que pagamos en impuestos o simplemente no los pagan, no pagan los impuestos que les toca. Cuando el mito habla de calamidades hermosas, atractivas desgracias, pero deseadas, anheladas sin duda, en este caso se está refiriendo al dinero o al oro, porque además dudo mucho que esos multimillonarios tan ambiciosos que causan tanto dolor a la humanidad con sus delitos, ilegalidades o indelicadezas o faltas a la ética, en el menos peor de los casos, esa gente no es feliz, porque con tanto dinero solamente viven para la intriga y para seguir amasando y acumulando plata hasta el último de sus días. A esa es a la desgracia a la que Zeus se refería. Y no se trata de que no nos guste ganar dinero, no. Sí, debemos es aprender a ser felices con lo que tenemos. Y ambicionar sí también, pero solo un poco más para darnos algunos gustos y placeres. Eso no está mal. A lo que yo me refiero es a la ambición sin límites, a la codicia desmedida, que es uno de los males que dejó escapar Pandora. Y eso es lo que no deja que la humanidad avance en armonía. Es lo que mantiene la infelicidad entre los seres humanos. No voy a discutir si el nombre del escándalo encaja o no. Claro que casa perfecto, pero han podido buscar otro nombre. Claro que yo entiendo que en la antigua Grecia o cuando se crearon las figuras usadas por la Biblia hayan puesto a la mujer a encarnar la maldad, el engaño y los vicios. Pero hoy, en pleno siglo XXI, eso suena demasiado machista. Seguir usando esas figuras retóricas para poner el nombre de una investigación de corrupción, de delitos y de maldad de semejante magnitud, no señor. Entre otras, porque la mayoría de los implicados en esta corrupción son hombres, al menos entre los nombres notorios que han salido a la luz. En esos nombres hay muy poquitas mujeres. Ya va siendo hora de corregir estas desafortunadas coincidencias que las mujeres no debemos ni tolerar ni aceptar. El solo mencionar la caja de Pandora trae a la mente todos los demonios, pero ya está bueno de asociar a la mujer con la maldad y el engaño, porque eso no es así. Es más, la mujer ha sido una víctima inerme de algunos de los peores delitos cometidos por los hombres, como el feminicidio, por ejemplo. Hasta aquí nuestra crónica de hoy. Pienso que lo mejor de haber sacado a la luz pública este escándalo es poner en evidencia a tantos corruptos tan poderosos y de tan alto vuelo para comenzar a cambiar todas estas prácticas delictivas. Afortunadamente existen el internet y las redes sociales, porque entre menos secreto haya, menos corrupción habrá. Y solo así podremos construir un mundo mejor e inclusivo para todos. Si te gustó este video, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias sobre corrupción que han provocado atraso en nuestra sociedad. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita. ¡Hasta pronto!